Esto es una planta adulta y ya hoy medio como que la dibujamos, significa que ya desarrolló sus estructuras reproductivas, o sea que desarrolló la flor. Y en la flor, recuerden que estaba sostenida por un pedicelo. Tenía cáliz, corola, siempre hablando en general, androceo y gineceo. ¿Sí? Y acá podríamos estar metiendo todo lo que es fórmula, diagrama y análisis floral. Si nos vamos al androceo, vemos que está formado por estambres. Estos estambres tienen un filamento y tienen una antera. En esa antera hay células madres del grano de polen. ¿Y qué tipo de división van a sufrir estas células madres del grano de polen? Meiosis, todo lo que es germinal, ¿tengo meiosis ahí, profe, o no? Van a sufrir meiosis. Y van a dar origen a las tetrades de micrósporas. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese proceso? Células madres, que eran dos N, daban una tetrade, cada una es N. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Micro. Microgametogénesis. Microgametogénesis. No, fíjate que termina con la formación de esporas. Microporogénesis. Claro, microporogénesis. Ajá, bien, bien. ¿Sí? Y por el otro lado, acá hay unas estructuras. Son los óvulos que en la nucela tienen una célula que se llama arquéspora. También es 2N. Va a sufrir meiosis y va a dar origen a la tetrade de megásporas. ¿Sí? Que son N. Y este proceso se llama megagametogénesis. Mega siempre es femenino, micro siempre es masculino, ¿sí? De la tetra de micrósporas, todas son viables, sufren ¿cuántas divisiones mitóticas? ¿Cómo, profe? Las micrósporas, ¿cuántas divisiones mitóticas van a sufrir? Son dos divisiones mitóticas. ¿Cuatro eran, profe? No, eso es gimnospermas. Y van a dar origen al gametófito masculino. Y el proceso, desde las micrósporas hasta el gametófito, es la microgametogénesis. ¿Sí? Acá de las cuatro megásporas, una sola queda viable. ¿Sí? Esa megáspora viable a través de mitosis va a formar el gametófito femenino.
en un proceso ahora sí que se llama megagametogénesis. ¿Sí? Tres divisiones mitóticas. ¿Por qué hablamos de gametófitos? Porque son estructuras pluricelulares que están formadas por pocas células, pero son varias, dentro de las cuales está la gameta femenina. ¿Sí? Eso es en el caso del gametófito femenino. Y en el caso del gametófito masculino, tiene las gametas masculinas. Una vez que todo esto ya está formado, tanto en la antera como en el ovario, ¿sí? Específicamente adentro del óvulo, se produce la fecundación. Y la fecundación no es simplemente la unión de gametas, sino que es un proceso que empieza con la polinización, que es el traslado de los granos de polen por distintos medios, habíamos hablado del agua, de los animales, del viento, etc. Y luego de cómo se posa de ese grano de polen que ya tiene el gametófito masculino en su interior, en el estigma, los mecanismos de reconocimiento que ocurren a este nivel, para asegurarse que el polen sea de la misma especie, como esa célula sifonogénica del gametófito masculino tiene que crecer para poder atravesar el estilo hasta llegar al micrópilo del óvulo. ¿Sí? Ahí es donde se produce la apertura del tubo polínico para liberar los gametos masculinos hacia el interior del gametófito femenino, a través de las sinérgidas, hasta llegar uno de esos gametos masculinos a la ófera, que sería la gameta femenina. Recién ahí, y es lo que se llama en una quinta etapa, se produce la zigamia, ¿sí? Donde una gameta femenina se une a la masculina para dar el cigoto. Ese cigoto después, por divisiones mitóticas, va a dar origen al embrión de la semilla. La otra gameta masculina se une a la célula media del gametófito femenino para dar el endosperma. ¿Sí? Primero un núcleo endospermo genético y luego va por mitosis, se produce el endosperma. Los tegumentos del óvulo, estos que dibujábamos acá, se transforman en tegumentos seminales. Y con eso, ¿qué tenemos? Ahí se formaría la semilla. Exactamente, ¿sí? Y las paredes del ovario, una vez que se produce la fecundación, vamos a ponerlo acá, pared del ovario, que en realidad no sería otra cosa más que el carpelo o los carpelos, se van a transformar en pericarpo, o sea, fruto, que es el que va a estar rodeando la semilla. ¿Se entendió? Sí, sí, pero... Entonces, fíjense, chicos, que desde el cigoto, que es la primera célula 2N, pasando por la semilla, plántula, planta adulta, hasta
las células madre, grano de polen y la arquéspora, estamos hablando de la diplofase. Esa diplofase que siempre va a estar sostenida en el esporófito. El esporófito, acá lo tenemos que pensar como cuando tenemos semilla, el esporófito es el embrión. Luego se transforma en plántula cuando crece y la planta adulta. Por eso se dice que esta diplofase coincide con la generación esporofítica. Porque todo esto está ocurriendo en el esporófito o la planta. El esporófito es la planta. A partir de la ocurrencia de las meiosis, tanto en las células masculinas como en las femeninas, comienza la haplofase. Porque fíjense, las micrósporas ya son N. Los gametófitos son N. Hasta las gametas es todo haplofase. Lo voy a poner de este lado. Y todo esto está ocurriendo en cuerpos pluricelulares que se les llaman individuos, que son los gametofitos. Por eso se habla de que la haplofase coincide con la generación gametofítica. Como la diplofase con la generación esporofítica alterna con la haplofase generación gametofítica, se dice que estos organismos son haplodiplontes. ¿Sí? Y cuando hablamos de organismos nos estamos refiriendo a todas las plantas superiores. ¿Queda claro? Sí, sí, profe. O sea, sería todo cuando es haploide, después cuando es diploide, la célula sería. Claro. Justamente es la cantidad de juegos de cromosoma que tienen las células que forman cada uno de estos estadios. Hasta la formación del embrión, que son de la parte femenina y masculina, pasa a ser diploide y ahí empieza todo. Claro, la primera célula diploide es el cigoto. El cigoto después se divide por mitosis, sí, y forma el embrión de la semilla. Sí. Ese embrión crece, forma la plántula crece, forma la planta adulta hasta llegar a este estadio. Y después la meiosis reduce a la mitad el número de cromosomas y con eso comienza la haplofase, porque todas estas células son haploides. Sí, sí. ¿Preguntas? No, profe, por ahora no. No, yo, profe, no. No entendí de ella. Bueno, fíjense que esto lo podríamos hacer más complejo si miramos el ciclo de gimnospermas. Pero bueno, yo diría que lo estudien y si surgen dudas me van consultando. ¿Sí, chicos? Bueno, profe. Bueno, profe. Después, si puedes, mando una foto del pizarrón. Bueno, uy, ya lo fui borrando, pero le sacamos ahora. ¿Se dan cuenta, chicos, cómo en este ciclo biológico podemos estar
integrando absolutamente toda la materia. Sí, profe, yo tengo que repasar bien lo del ciclo, pero sí, sí. Sí, es de igual. Bueno, ahí fue la foto. La forma de aprovechar todo esto al máximo es estudiar. Gracias, profe. Temas y después tratar de hacer este ciclo. Y tratar de poner cada tema en su lugar. Si logran hacer esto con todas las variantes según el grupo de plantas, según el ambiente, según si es crecimiento primario, secundario, con todas esas variantes, si lo logran hacer, ya tienen clara la materia. Bueno, profe. Espero que claro, sí. porque dependiendo la planta va a ser cómo se va a formar la semilla, todo eso. Exactamente. Bueno, y después la fecundación también. El tipo de fecundación. Todo, absolutamente todo se relaciona. Claro. ¿Quieren hacer alguna otra pregunta? Yo no, profe. Me voy a poner a repasar todo y cualquier cosa le consulto. Bueno, chicos, no sé cómo está cada uno con los trabajos prácticos, pero tengan en cuenta que esos trabajos prácticos cuentan como el 80% de la asistencia. Entonces, no se vayan a quedar libres por no haber entregado los trabajos prácticos. No, profe, bien, a mí me queda sí, yo debo. ¿Cómo, Nico? Yo creo que debo 4. Yo creo que debo los últimos 4, así que me tengo que poner al día con eso y... Bueno. Y creo que me faltan 2 para entregar para... El 30, ¿eh? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, chicos, la verdad que por ser viernes demasiado. Sí. Me imagino que se puede bailar ahora. ¿Cómo? Cualquier consulta se la hago por el mail, ¿no? Por mail, por WhatsApp, si estoy disponible, les contesto enseguida, y si no, ténganme un poquito más de paciencia. En algún momento les contesto. Ah, sí, obvio. Sí, sí. Bueno, profe, por ahora me quedó claro todo, me faltaría repasar. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, pásenlo lindo. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Que ande muy bien. Chao, chao.